vete al infierno. ¡Ah! ¡No manches! ¿Sí me prestas tu cama, ma? Ándale, ma, préstame tu cama. Ok, hermanos, cayó 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí abajito, hermano, hay 3 cajas de las cuales, pues, adentro tenemos un ingrediente secreto. ¡Échale porras! Hola amigos de Badabú. Hola amigos de Badabú, mi nombre es Jaime Ferrer. Para todos ustedes, y la noche de hoy salimos a buscar infieles. ¡Ah! ¡No se crean! La noche de hoy. Ya. La noche de hoy salimos a hacer retos muy extremos. La dinámica es todo o nada. Desgraciadamente, amigos, si no cumples uno de los retos, no te vas a llevar absolutamente nada. Pero si cumples todos los retos, te vas a llevar 500 pesotes. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Quédate conmigo y descúbrelo. ¿Cómo te llamas, hermano? Fernando. Fernando, ¿cómo andas? ¿Bien o no? Al 100. Al 100. El primer reto. Lo que tienes que hacer, hermano, es que tienes que conseguir. ¡Cabe reggaetón! ¡Cabe reggaetón! ¡Ay, qué! ¡Cabe reggaetón! ¿Reggaetón o qué? Un reggaetón, un reggaetón. Pues a ver, mueve la culita. Tienes que conseguir a una persona que te lama la oreja. Esto se va a hacer en un minuto. Quien sea. Quien sea, hermano, de aquí del público, madre, donde quieras. Ya dijiste que ¿quieres sea, que con... No, yo no, ¿eh? No, ok, yo no valgo, carnal. Una, dos, tres, empieza el minuto, tienes que conseguir. A ver, espérate. Mira, dile algo acá rico, güey, y luego dámele la oreja. Arre. A ver, dile algo. Pinche blanco, güey. ¡Ay, qué rico se vio eso! No es cierto. A ver, Fernando, apenas viene lo bueno, carnal. Querido Kevin, como estamos en estas épocas tan maravillosas del amor y la amistad, tienes que conseguir a una muchachita por ahí que quiera jugar contigo semana inglesa. ¡Córrele, carnal! ¡Vámonos! ¿Entonces qué onda? ¡Vente! ¡No pasa nada! ¡Ya tenemos a una participante! Voy a decir lunes y ustedes van a voltear para un lado, ya sea izquierda o derecho, ¿ok? Si voltean para el mismo lado, se van a dar un beso de piquito. Si voltean de diferentes lados, tú le vas a dar una cachetada al muchacho, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Lunes! ¿Ok? Va una cachetada, amigos. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Uno más, domingo. A ver, esto ya se está poniendo así calientito el show. 4 besos y 3 cachetadas. Ok, va el primer beso, amigos, dénselo. 10 segundos. 1. En la boca, 2, 3, 4. Si se lo están dando, un aplauso. A ver, me está diciendo producción que les faltó un besito porque el primero se lo dieron raro. De piquito, otro de piquito. ¡Ay! Ya huele aquí a noviazgo. Y faltan las 3 cachetadas. Hermanito, póngase metido, por favor. Dile una frase desgarradora acá de telenovela. Maldito desgraciado. ¡Ay, Dios mío! Va la segunda cachetada, amigos. Vete al infierno. ¡Ah! ¡No manches! Vete al infierno. Tercera cachetada, hermanos. Va. ¿Por qué me engañaste este 14 de febrero? ¡Ay, Dios! Un aplauso para Kevin, bravo. Bueno, Kevin, avanzas a la siguiente ronda, hermanito, ¿ok? Para el segundo reto, hermano, lo que tienes que hacer, tienes que sacar tu teléfono y marcarle a tu mamá y decirle que te vas a llevar a esta muchacha, supongamos, que te vas a llevar a esta muchacha. Ok, corte. Y le tienes que marcar a tu mamá y le tienes que decir que te vas a llevar a una muchacha a su casa y que ocupas que se salgan ese día porque pues van a hacer mucho ruido, ¿ok? Está bien. Ok, Kevin me demuestra valentía. Vamos a ver qué también lo hace. ¡Ay! ¡Ya lo he hecho! Ok, a ver. Va. Mamá, soy yo, Kevin. Para este 14, fíjate que conseguí una pareja y voy a tener que, pues, que ocupar que se salgan de la casa ustedes. Es que vamos a estar en mi cuarto, pero de todas maneras en mi cuarto todo se oye. Pues la verdad, ocupo que se salgan. Espero y comprendas. Pues ahí pregúntale a Javier, él sabe que anda
No, pues la ocupo llevar, mamá. Chingaderas. ¿Dónde la voy a hacer? Me van a sacar de onda, pinche vato. Loco. ¿Me prestas tu cama, mamá? No lo que le hacen. Pinche viejo enfermo. Si me prestas tu cama, ma. Ándale, ma, préstame tu cama. Sí. Está bien, está bien, está bien. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Una oportunidad más? ¿Otra oportunidad? A ver, Kevin, a ver, calmado, Kevin. Lo hiciste, carnal, pero no salió como esperábamos. Así que te vamos a dar una oportunidad, ¿ok? Está bien. Ok. Ok, hermano. Ok, le está marcando. Sí, es. ¿Quién es? Es mi mamá. Dile, por favor, préstame la cama. Va. Está marcando, amigos, me va a conocer. Amá. Amá, ¿sí me escuchas? Ah. Es que este 14 voy a llevar a una amiga. Ajá. Y pues vamos a estar ahí un rato. ¿En dónde? Ahí pues en mi cuarto. Sí, pero pues ya sabes, no es 14, vamos a estar ahí en mi cuarto. Vamos a hacer ruido ahí en mi cuarto. Pues nada más te avisaba también a ti, también le voy a avisar. Cuando digas, para que le preguntes a tu abuelita lo que diga ella. Ok, está bien, pero sí le voy a decir. Es que si vamos a hacer ruido. Bueno, ma, ya me tengo que ir. Está bien, está bien. Un aplauso. Bravo. Kevin. ¿Qué te dijo? No, pues que tuviera que hablar con mi abuela. ¡Uy! Y sepa qué tanto más. ¿Y tú crees que sí te he quebrado o no? Pues mi mamá sí, pero mi abuela no. Está bueno, Kevin. Un reto más cumplido, un aplauso, bravo. Está bien, Kevin. Sigues avanzando, hermanito. Un aplauso para Marta, bravo. Conmigo. A ver, un besito. ¡Beso! ¡Beso! ¡El primer reto! ¡Beso! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Para el tercer reto, hermano, lo que tienes es que conseguir a tres personas que te quieran dar una cachetada, vato. A ver, ¿quién va a ser los voluntarios que quieran darle una buena cachetada? A ver, vente para acá. Fórmense, por favor. Bien. Ahí, tomen distancia. Ok, antes de que le pegue usted la cachetada. Ay, ¿cuál pedo acá? A ver, señorita, ¿cómo se llama? Mayuri. A ver, Mayuri, ¿le guarda rencor a esta persona? Sí. ¿Sí? Ok, entonces para eso tiene que decirle una frase desgarradora. ¿Ha visto telenovelas, no? Exacto. Ok. Entonces, antes de darle la cachetada, le da la frase, ¿ok? Vayan planteando sus frases por allá. 1, 2, 3, luz, cámara, acción. ¿Por qué me engañaste? Eres un... Está bien. Muchísimas gracias, se la rifó. A ver, siguiente participante, por favor. A ver, este carnal, si ve que le trae ganas. Ahora sí van a rendir cuentas aquí. Ajá. ¿Cómo te llamas, hermano? Oscar. América, güey, te lo juro. Siempre va a América. Y este es el momento. Hoy te vas a cobrar todas. No es personal, güey. Sabes que no es personal, ¿verdad? Ya están haciendo la escena y todavía ni les digo nada. A ver. Es real. Ok. Va a empezar otra vez de nuevo esta discusión. Me gustó. Métanse su papel. 3, 2, 1, acción. Fernando, tú sabes que esto no es personal, ¿verdad? Okay. Es que no. Muy bien, espero que lo entiendas muy bien. Sin rencores, nuestra amistad va a seguir siendo la misma de siempre. Chis, América, estás gatos, güey. ¡América, güey! ¡Habla de América, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ah, la rubia! ¡No puede ser! ¡Dios mío! A ver, un abrazo. Tercer participante, hermano. No te me puedes rajar, ya vas a mitad de camino. Ok, hermano. A ver, tranquilos, hermanos. Luz, cámara, acción. Todo lo que me debes, maldito. ¡Uy!
algo este vato, güey. A ver, un aplauso, bravo, para aquí, mi compadre, bravo. Está bien, carnal, te la estás rifando. Mis respetos para ti, hermanito. Una sobadita o algo aquí, ¿no? Fernando, sigues avanzando y vas por el cuarto reto. Fernando, para el cuarto reto voy a ocupar que me caiga, pues, un dado gigante de aquí. De por aquí, si cae del 1 al 3, vas a agarrarte a 3 personas que te den un beso de piquito. Ya aquí se va a recompensar la cachetada y le vas a dar unos buenos besotes, ¿ok? Y si cae del 4 al 6, vas a conseguir solamente a una persona que te dé un beso acá bien romántico por 10 segundos. ¿Entendiste? Sí, en el primero son 3. Si cae del 1 al 3, no, 3 personas y de piquito el beso. Si cae del 4 al 6, es una persona, pero un beso bien dado, como este. Ok, hermano, vamos a darle aquí el lado a este canal un aplauso. Échelo, canal, échelo, échelo. Ok, hermanos, cayó 3. Y como lo dice el número, pues van a ser 3 personitas y un besito acá de piquito. Órale, ahí le va, mija. A ver, carnal. Mi novia es por la feria. A ver, hermano, ¿qué onda? Pero dijiste 3, si es una voy a perder. Son, ajá, son 3 personas, si no, no le va, si no, pues. Dale, dale. A ver. Pero que sea uno ya. Ah, órale, pues, órale, órale, véngase para acá. 1, 2, 3, luz, cámara, acción, ábrale. Julieta de mil colores, toda esta noche te estuve esperando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Dios mío! ¡Fernando, acabas de avanzar al quinto reto! ¡Bravo, bravo! Para el tercer reto, lo que tienes que hacer, tienes que conseguir personas que te quieran dar una cachetada. Ok, sale. ¡Órale! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me encantan tus ojos. Ay, gracias. ¿Y qué andas haciendo? Voy ando tomando, no sé qué más. Sí, sí, lo veo en tu cara, lo veo en tu cara que sí, estás un poco tomada. Pero pues déjame decirte algo. ¿Qué pasó? Me caíste mal. ¿A poco? ¿Y eso sí, por qué? Pues nomás por zorra. ¡Ay! A ver. Un aplauso, bravo, bravo. A ver, Marta, cuarto reto, amiguita. A ver, chicos, para este reto voy a ocupar un dado enorme. Así que dame el honor y tíralo, por favor. Échale otra vez. Va. ¡Ay! ¿Sabes qué significa? ¿6 mejores? ¿Mujeres? ¡No! ¡Ay, Marta, no pones atención tú! Perdóname. A ver, Marta, tienes que conseguir a una persona solamente que te dé un beso bien sexy de 10 segundos. ¿Qué te lo dio? A ver. ¡Beso el hombre! ¡Beso un beso! ¡Te corre de Marta, por favor! ¡Se acaba el tiempo! ¡Dale un beso, Marta, por favor! ¡Un besito! Un beso, por favor. ¿En el cachete? No, es en la boca de 10 segundos. Ándale, Marta. No se me inventa nada. 10, 9, 8. Allá, allá, córrele. 7, córrele. No, córrele, córrele, Marta, por favor. 5, 4, oh, se están besando, señores, otra vez. ¡Ey! ¡Échale porras, échale porras! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Ya se me excedieron. A ver, último reto, amigo, te llevas esos 500 pesotes. A ver, hermano, ahora sí. Voy a decir lo mismo, no creo que ya vaya a perder porque ya te pasaste delante. No, carnal, confía en mí. Bueno, Fernando, te explico. Aquí abajito, hermano, hay 3 cajas de las cuales, pues, adentro tenemos un ingrediente secreto. Y, pues, tú vas a abrir cualquiera caja. O sea, ayúdame a agarrar una caja, levántala, la que tú quieras. Vámonos, se va por la del medio. No la abras, no la abras. ¿Qué te imaginas que hay aquí, carnal? ¿Pero qué? ¿Me lo voy a comer o qué va a hacer? Te vas a aventar un shotcito. Una cochinada. Ábrelo. Esto no es, esto no es, esto no es. Y pues, ¿te gusta la mostaza? No. A ver, otra vez. Ok, amigos, pues tenemos mostaza y lo que tiene que hacer Fernando es que se tiene que tomar pues un shot así bonito de mostaza. Vamos a hacerlo así, carnal. 10 segunditos por 500 pesos, hermano. Un shot de 10 segundos de mostacita y te llevas 500 pesotes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Un aplauso para Fernando! ¡Se lo acabó, señores! ¡Se lleva 500 pesos! Gástalos en lo que quieras. ¡Ay, ay, que te vaya bien, hermano! Muchísimas gracias, hermano. Te la rifaste. Gracias, Fernando. ¡Quinto reto, Marta! ¿Estás lista? Sí, estoy lista. El último reto para que te lleves
tus 500 pesotes. Para el último reto, vamos a tener aquí tres cajitas en el piso y adentro hay un ingrediente secreto. Lo que tienes que hacer tú es agarrar una de las tres y pues ya después te digo, escoge lo que quieras ahí de las tres. A ver, díganle cuál quieren, el 1, el 2 o el 3, ¿cuál dicen? ¿Cuál dicen? A ver, Marta, 5, 4, 3, ok, a ver, Marta. A ver, ya agarramos esta cajita. ¿Qué crees que sea? Vinagre. Okay, vinagre. ¿Tú crees que sea vinagre? ¿Te gusta la mayonesa? Fuck it. Ok, fuck it, dice la morra. O sea, 5 con todo lo que agarres y te lo metes. Ok, va. 1. Ese es el 1. 1. 2. Oh shit. 3. Órale. 4. El último para los 500. 5 se lleva 500 pesos, Marta. Bravo. A ver, enséñanos la boca para que veas que no tenga nada. Ok, se lleva 500 pesotes, Marta. Bravo. Estamos, Marta. Muchas felicidades. Muy. Muy merecidos, Marta. ¿Algo que le quieras decir aquí a la cámara? ¿Sabes qué, Badabun? Muchas gracias. Lo único que lo hice es porque me encanta Badabun. No me rajo a la verga. Carolina, me encantas, no cambies a la verga. Lisbeth, tú haz lo que haces. Todos ustedes de Badabun me encantan. ¡Bravo! ¡Javi! ¡Gracias, Marta! ¡A huevo! ¡A huevo! Un aplauso. Soy un fanático tuyo. ¿Ok? ¡Te quiero dar un beso, güey! Está bien. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado demasiado este video. En verdad, pues hubo mucho amor, hubo muchas decepciones, hubo muchas cachetadas. En fin, amigos, si tienes algún reto que te gustaría que saliera en estos videos, déjalo aquí abajito, lo vamos a estar leyendo. Y amigos, sin nada más que decir, yo soy Jai Ferrer, siga las redes de Badabun y nos vemos la próxima. Bye.